que la magia de esta época llene de paz y armonía a tu hogar y a los tuyos. Son los deseos de Blog de FM, Radio y Televisión. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! Te la voy a poner más fácil para que, porque vienes manejando y no te quiero distraer. Un color. ¿Va? Va. Un color. Yo voy a pensar en un color y tú me vas a decir qué color es. Rojo. Oye, sí estaba pensando en rojo. Le dijo. A ver, ahora. No estamos en circo, carnal. Es que sí estuvo padre. No, mire, aquí el chiste es conocerlos. Es que no se sube seguido gente así, vamos. No, pues muchas gracias. Coche, ¡bienvenidos a un Taro Cabritón! Amigos, estoy muy feliz de estrenar esta sección. ¡Quedó increíble! Muchas felicidades para Mau, mejor conocido como el Maulunis Pretty Boy, que como buen taxista sabe sacar la plática de sus pasajeros y nos regaló una entrevista maravillosa con una persona que yo admiro y quiero muchísimo. Fíjense, además de cantar, actuar y conducir, es un excelente ser humano y nos regaló un poquito de su tiempo para esta maravillosa sección. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no esperemos más y doy por inaugurada esta sección. Tengo un pasaje aquí bien cerquitas. Tu Dios, es el segundo viajecito que me sale de hoy. Segundo viajecito. Perfume de gardenias. Dígame, joven, mire, ya estoy aquí dando la vuelta de teatro en corto. No, joven, perdóneme, iré, ya estoy aquí. Es que lo que pasa es que en la gasolinera había mucha gente, pero ya iré. Estoy aquí dando la vuelta al lado de lo que viene siendo teatro en corto. Ok, aquí lo veo, don Manuel. Ya no se tarde, por favor, porque voy a llegar tarde a mi cita. No, joven, discúlpeme, perdóneme, ya estoy aquí cerquitas, perdóneme, le cobro menos, no hay pedo. Dale, pues. Va chido, carnal. Vale. Manuel me dice, soy el Mauricio, sale. Chido, ya llegamos. Vamos aquí. ¡Ya llegó su Rupert! Trépate, carnal, perdona la hora, ¿no? Estaba usted atrás, pero atrás de teatro en corto. Una distancia, por favor. Parece nieve de Navidad, carnal. No, vale, perfecto. Ahí estamos. Chido. Muchas gracias, don Manuel. A Polanco, si fuera tan amable. Chido, carnal, chido. Está seguro el lugar, ¿verdad? ¿Me puedo quitar el cubrebocas? Sí, es súper seguro. Seguro. Súper seguro. ¿Está sanitizado y todo? Sanitizado con Susana a la distancia. Ok. Voy a confiar en usted. ¿Quiere que siga el rey, el Waze? Sí, sígalo. Estamos chido. ¿Cómo ve lo del COVID, joven? No, pues tremendo, ¿no? Está tremendo. Está tremendo, ¿no? Sí. Yo sí me asusto, ¿eh? No, pues todos me asusto. Siento que, o sea, como que la vida ya no vale de repente, ¿no? No, a ver, tampoco está tanto, don Manuel, tampoco está tanto, pero pero sí está complicada la situación. Soy Mauricio, joven. Sí, vi, en la aplicación decía. Mejor conocido como el Malumis Pretty Boy, ¿no? Es que allá en la colonia sí me dicen, porque me gusta la cantada, ¿no? Ah, con razón. Soy el que hace acá el evento, ¿no? He montado 15 años y todo. Órale. No manches, carnal. No me diga. Sí. Sale, ¿no? No manches. Mire, la piel chinita, carnal. Sale. ¿Es el Adrián Cuez? No manches, carnal. Qué chido. ¿Sí o no? Sí, qué bendición, carnal. No, hombre, por qué. No, hombre, qué honor tener aquí sus nalguitas en mi carro, ¿no? Bueno, es rentado. No, sí. Está limpio, sanitizé, limpio para que no sienta que... No, sí, por eso confío en usted. Rabito, ¿no? No, hombre, no, hombre, no. Sí, por eso. Oiga, qué chido, qué honor tenerlo aquí, oiga. No, hombre, gracias. Me emocioné, ¿no? Sí, lo vi. Sentí así bien bonito, la piel eriza y todo.
Sí. Mira, carnal. La neta, yo sí era bien fan del Mercurios, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Bien chido, sí. Ah, yo pensé que este me iba a decir que veía otra cosa. No, estaba bueno, era sencillo. Bueno, la neta, mis hermanas, ¿no? Y ya como que me pegaron la cultura, ¿no? Sí. Está bien chido. Sí, siempre son las hermanas. ¿Duró 3 años o no? Sí, yo estuve, el grupo duró como 6, pero yo estuve 3 años. 3 añitos, sí, ¿no? Sí. Qué bendición. Ah, de ahí no, sí, sí, sabe, sí, sabe la historia. No, ya vi que sí era fan, ¿eh? Sí era fan. Era bien fan, carnal. Sí. Sí, usted era el que cantaba el del vuelo, ¿no? Ándele. El del vuelo, sí, con esa salió, ¿no? ¿O cuál? Sí, pues poquito antes, pero... Un poquito antes. Ajá, pero sí, esa sí, sí era nuestra, sí. Qué chido, carnal. ¿Y cuál era su canción favorita? Había varias. Sí, sí las escuchaba todas, sí las conoce todas. Unas, ¿no? Sí, una que usted cantaba era la de Otro día sin ti o algo así, o Ya no puedo verte o algo así. Dígame. No me acuerdo bien de esa letra, fíjese. ¿Verdad? Ay, no. Estaba bien chida. Sí. O la de Chica Chica. Sale, carnal. Es que fue hace muchos años, don Manuel. Ya discúlpeme. Sé. No, fue hace muchos años. Imagínese, ya tiene más de 20 años eso, don Manuel. ¿Usted cree? ¿A poco usted se acuerda de las canciones que escuchaba hace 20 años? Claro. No, o sea, no todas. Ahí está. Ese es el tema que pues, después de tantos años ya como se me ha olvidado un poco. Qué chido. Sí. Qué bendición haber estado en un grupo así, ¿no? Oiga, sí, acá ya entrenos así, cuéntenme, ¿quién le cae mal? ¿O quién le caía mal? ¿De los Mercurio? Sí. En algún momento Alex no me caía muy bien. Pero ahorita en la del Super Vivo. Ándale, ¿no? Pero hace unos años limamos asperezas y la verdad es que ya nos llevamos bastante bien. ¿Pero qué era, el ego o qué era? La adolescencia. Pues, estábamos del grupo, ¿no? Estábamos jóvenes y pues uno no es tan maduro, ¿no? Ahorita que ya estamos viejitos, pues ya uno madura más y ya entiende como otras cosas. ¿Y a usted le llegó acá que el ego? O sea, ¿se le subió tantito? Ya diga, si no, ¿sí o no? No, don Manuel, fíjese que no. ¿Cómo no? No, la verdad que no, ¿eh? No, creo que siempre he sido una persona bien aterrizada, don Manuel. Yo creo que sí se le ve joven. Yo creo, por lo menos lo intento, no sé si lo logro. ¿Y de los del grupo con quién acá todavía tiene amistad? Con Rodrigo, el chaparrito, es de mis mejores amigos. Rodrigo, con Elías también me llevo muy bien. Casi no lo veo, pero me llevo muy bien. Y a los otros no tengo mucha relación con ellos, don Manuel. Pues, aire, yo me enteré así como de muchas cosas, ¿no? Es que te digo que mis hermanas son bien fans. Ajá. O sea, usted se salió de allí, ¿no? Uh-huh. Y luego se fue a Estados Unidos, ¿no? Ajá, ándele, sí. Estados Unidos. Sí. ¿Para qué chingado se fue para allá, joven? Mira, a estudiar en inglés, don Manuel. Y me habla bien el inglés, a ver, díganme. Pues, a ver, entrevísteme, ¿no? Ah, ya rápido, una pregunta. Capaz que ni me entiendo, don Manuel. Facilita, ¿eh? Así como del color, así rápido. ¿Como del color? Ajá. Ok, which color you prefer, red or green? No sé qué hora es. O sea, le dije ya. Del color. Pues, ya fue, del color, ¿no? fue del color. Bueno, el mío es el azul, ¿no? Ah, ya ves como si la pescas con otros colores. Pero sí, la pescaste. La pesqué. Muy bien, no mames. Y también la pregunta. ¡Ah! Ya. A ver, y luego también se fue que para las Españas, ¿no? Para la Barcelona. ¿Sí? ¿Después de Estados Unidos? Sí, después de Estados Unidos me fui a Barcelona, estuve allá como un año y medio más o menos, estudiando actuación. Ya el inglés ya medio lo había aprendido, entonces luego me fui a estudiar actuación. ¿Y por qué no aprovechó el momento si ya estaba...? ¿En Barcelona? No, aquí en México. ¡Ah! Es que me confundes un poco, Manuel. Te sabes muy bien la historia, ¿eh? Entonces me está empezando a dar un poquito de miedo. Soy secuestrador. Ah, no te espantes. A lo mejor. No, joven, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Cuál es tu mejor deseo? Esta Navidad me encantaría ir a la plaza y comerme un helado. Que todas las personas que se encuentran hospitalizadas salgan con bien. Estar con mi familia, con mi esposa, con mi niña, abrazarlos. Que mi familia esté junta y que seamos felices. Hemos aprendido a valorar lo importante. No lo pierdas. Cuídate. Presidencia Municipal de El Marqués.
fiestas, banda. ¡Felices fiestas, señores! ¡Sean felices! ¡Feliz Navidad, familia! ¡Felicidades! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿En qué estábamos? Porque con el nervio se me fue. Lo que pasa es que usted se fue, ¿no? O sea, en el momento chido de que ya la gente... De mi carrera, o sea, como por qué desaparecerme. Para aprovechar el momento. A ver, Manuel, ¿me puedo sincerar contigo? Mauricio, joven, dime el nombre, dígame, Manuel. No, a ver, está bonito. Mauricio, no. Mauricio, porque si vamos a entrar como un estado de intimidad de dos seres humanos que pueden abrir su corazón, sí prefiero llamarte por tu nombre, Mauricio. Mauricio, ¿estamos? ¿Por qué me fui en el momento que tú crees que ya era como el momento de mi carrera? Porque de pronto uno es muy inmaduro y hay muchas cosas que necesita vivir. Creo que hay muchos momentos en la vida en los que uno se pierde, si no es en la fama, o si no es en la inseguridad o en el miedo. Se van acumulando muchas cosas y de pronto uno tiene muchas cosas que no las valora como debería valorarlas, y entonces son como momentos en la vida en los que uno necesita como tomar distancia crítica de las situaciones, de cosas, de la gente, como un respiro, sí. Y yo creo que cuando me fui a Barcelona justamente necesitaba un respiro. ¿Qué hizo por allá en Barcelona? Pues pasármela bien a gusto. ¿Cómo se puede aprender acentos y idiomas o qué? No, aprendí un poco de catalán, que ya se me olvidó también. No me preguntara algo en catalán, por favor. Ese sí lo entendía. ¿Ya ves? Ese sí lo hablas. Bueno, lo voy a practicar para el próximo viaje. Nos echamos una conversación catalán. Y estuve estudiando actuación. Estuve en una escuela de actuación allá en Barcelona. Allá hay muy buenas escuelas que de la comedia musical. Hay muy buenas escuelas. Al principio fue complicado porque la mayoría de las clases o de los talleres pues eran en catalán, imagínate. Tú sí lo hablas, yo entiendo. No, para ti hubiera sido muy fácil. Pero para mí sí fue un poco complicado porque pues aunque entiendes muchas de las cosas, pues no es lo mismo. Y me costó un poco de trabajo porque tenía que aprender cómo entenderlo más. Y de pronto encontré algunos talleres en español, en castellano. Entonces, ahí anduve. A prepararse, ¿no? Y a divertirse también, me la pasé muy bien, muy a gusto. ¿Cómo no? ¿Se fue a Ibiza a echar acá? No, fíjate. Ibiza no. Usted no es de la fiesta, ¿va? Pues no, soy más tranquilo. Sí, la verdad es que soy más tranquilo. Eso de la pachanga no se me da mucho. ¿Y hay alguna etapa así de su vida que diría, si no hubiera pasado esto, no sería lo que soy? Pues yo creo que todas y cada una de las cosas que vivimos, todas las cosas que pasamos, nos convierten en muchas formas. Pero así la más, una que marcó, o una que quiera cambiar, que haya dicho, no, sí, esto sí la regué. No, cambiar ninguna, definitivamente. No, cambiar ninguna, definitivamente. Cada una de las cosas que he vivido me han construido como el ser humano que soy, y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de ser la persona que soy. Me considero un ser humano que tiene grandes virtudes, que evidentemente tiene que seguir desarrollando y que tiene que seguir creciendo, pero creo que he recorrido un camino muy importante y todo el camino que he recorrido ha sido de aprendizaje. Entonces, definitivamente no cambiaré absolutamente nada, pero sí ha habido, evidentemente, aprendizajes mucho más duros y más difíciles unos que otros. Barcelona fue para mí una catarsis muy fuerte. Barcelona para mí fue justo como el encontrarme conmigo mismo, con mis peores demonios, con mis más grandes miedos, con la soledad. O sea, de pronto, que un poco es lo que sucede en esta pandemia, ¿no? O sea, uno de verdad necesita enfrentarse a uno mismo para poder encontrar el camino de las cosas que te hacen evolucionar y que te hacen crecer. Ya me estoy poniendo poético, ya ves. Está bien chido, es que la vida es así, ¿no? O sea, uno sí le va como aprendiendo a todo, ¿no? Y
a trancazos. A veces. ¿No? O sea, como dice, usted se fue desde morrillo de su casa, ¿no? Por ejemplo, yo sí, también. O sea, sí, ¿a qué edad te fuiste? A los 15, 16, a los, carnal. No, sí, sí me ganaste. Morrito, a los 17. A los 17, sí. Le digo que mis hermanas me instruyen. No, sí, ¿no? Sí, 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 ya vi que sí. Sí, sí, aparte tengo historia. Como psicosis. ¿A poco? Sí. O sea, ¿sí lees la mente y sí, así? Sí, 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 carnal, ¿eh? Órale. O sea, si yo pienso ahorita algo, ¿tú lo adivinas? A ver, piénsale algo. A ver. No, 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 a ver, te la voy a poner más fácil para que, porque vienes manejando y no te quiero distraer. Un color. ¿Va? Va. Un color. Yo voy a pensar en un color y tú me vas a decir qué color es. Rojo. Ya. Oye, sí estaba pensando en rojo. Le digo. A ver, ahora. No, ya, pues no estamos en circo, carnal. Es que sí estuvo padre. No, mire, aquí el chiste es conocerlo. Es que no se sube seguido gente así, vamos. No, pues muchas gracias. Coche, gracias. Pero somos igual que todos. Sí, somos iguales, pero salen la tele y yo, ¿no? Es un buen chiste. Hablando de que salen la tele. ¿Qué? ¿Qué pasó con el enamorándonos? Pues ahí sigue, ¿ya no lo ves? Pero usted, ¿qué? ¿Ya no lo ves o qué? O sea, ya no sale de ni usted ni la Carmencita sabrosa. Sí, a mucha gente le pasó lo mismo, caray. O sea, la que está no está mala, neta, ¿no? Porque pues, siempre ha sido como que del amor esa señora. Sí, sí, sí. Pero ustedes tenían algo así bien bonito. Muchas gracias. Bien bonito el programa. ¿Qué pasó, carnal? Pues se acabó la etapa, ¿no? Todo en la vida, mi querido, tiene principio y tiene final y todo tiene un momento en el que las cosas ya no son tuyas y ya no te pertenecen y entonces tienes que entregarlas al universo para que las cosas sigan fluyendo. Y sí, y fue un cambio y una evolución para el programa, un cambio y una evolución para nosotros, y ya nos hacía falta, ya necesitábamos como vivir otras cosas y tener como otros proyectos y tener la oportunidad de poder hacer otros proyectos, porque ya sé que tú has de pensar, ay, sale en la tele, qué padre, ¿no? Y qué fácil, pero no es fácil, la verdad es que requiere mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucha disciplina, que de pronto es muy absorbente y es estar en un programa en vivo todos los días requiere mucha responsabilidad de tiempos y de muchas cosas, ¿no? O sea, no te puedes enfermar, no puedes, ¿no? O sea, no es como que yo, ay, me siento mal y hoy no voy al programa. Entre muchas otras cosas que evidentemente son parte del compromiso y del profesionalismo de las personas. Pero llega un punto en que después de 3 años y medio necesitas como un respiro para poder hacer otras cosas. ¿3 años y medio? Le pasó de todo ahí, ¿no? Pues sí, un poquito. Sí. Ya no más del último, ¿no? O sea, que la naricita, ¿no? Sí, supiste también lo de mi nariz. Te digo, y es muy complicado, porque mucho de lo que me pasó con la nariz, yo dejé que se postergara mucho tiempo. O sea, yo esa operación que me hice para poder retirar ya mucha gente, sí viste, ¿no? Los videos que subí donde expliqué que el problema es que yo tenía un polímero. Una reacción mal, ¿no? Ajá, y que se estaba comiendo todo mi tejido y entonces había que operar la nariz para poder quitar ese polímero debido a una cirugía mal hecha hace muchísimos años. Esa operación yo debía haberla hecho mucho tiempo antes y sin embargo tuve que esperar a diciembre, ¿no? Que es nuestra época de vacaciones, pues porque uno obviamente está comprometido con los proyectos y uno está comprometido con el trabajo y trata siempre como de estar ahí. Y en diciembre que me operé, todo, gracias a Dios, todo salió bien, pero después se complicó porque también yo no tuve los cuidados necesarios, ¿no? O sea, yo a los 15 días de que me habían operado, pues yo ya tenía que estar al aire, entonces no me ponía los parches como era debido, y pues ya estás trabajando, y entre la iluminación, el contacto con gente, en fin, mil cosas, se me vino una complicación, me vino una infección, y la infección, pues, echó para fuera todo lo que habían reconstruido, porque cuando quitaron el cartílago, el polímero, tuvieron que reconstruir la nariz por completo y hacer una estructura de mi cartílago. Entonces, cuando vino la infección, el problema es que todo ese cartílago se dañó y mucho el cuerpo lo expulsó por la bacteria. Entonces, hasta no detener la bacteria, saber qué bacteria era, por qué había atacado, todo, pues el tratamiento fue largo. ¿Cuánto duró el proceso? Pues no, mucho menos de lo que se pronosticaba. Gracias a Dios encontraron qué bacteria era muy rápido, ¿no? Porque pues te hacen diferentes estudios con cultivos para definir qué bacteria es.
y y afortunadamente encontramos que bacteria era muy pronto y eso ayudó a que tomáramos el tratamiento indicado mucho más rápido, porque cuando no saben te ponen antibióticos, pero son antibióticos de alto espectro que pues ataca a todos. Excelente Navidad a todos ustedes, que se la pasen increíble alrededor de todas sus amistades, sus seres queridos. Les deseo Happy Hour y Happy de Corazón un 2021. Les mando un abrazo y que tengan una excelente Navidad y Año Nuevo. La transmisión de COVID-19 amenaza nuestra salud, nuestra convivencia y nuestras vidas. Desde Gobierno del Estado, hemos implementado acciones oportunas para protegerte a ti y a tus seres queridos. Es por eso que pusimos en marcha la estrategia de ir en busca del virus para romper la cadena de contagios. ¿Cómo lo logramos? Detectando los casos positivos y aislándolos. María va a una fiesta y se contagia de COVID-19, no se siente mal y continúa saliendo. Días después, comienza a presentar síntomas. Se realiza una prueba, se aísla en casa y avisa a las personas con quien tuvo contacto para que tomen precauciones y ellos también se aíslen, rompiendo así la cadena de contagios. Es importante el aislamiento oportuno, pues una persona puede infectar a otros desde 3 días antes de presentar síntomas, e incluso al ser asintomático. La enfermedad tiene una duración aproximada de 14 días. Por ello implementamos la estrategia de realizar más pruebas. De esa forma, detectamos a tiempo los casos positivos, evitando que el virus llegue hasta ti. Si eres un caso positivo o tuviste contacto con uno, no lo pienses y aíslate. Así proteges a las personas de tu entorno. No bajes la guardia. Cortar la cadena de contagios es tarea de todos. Pero no es lo mismo focalizar el medicamento en un, ¿sabes? En un solo, en una sola bacteria. Lo hace mucho más rápido. Entonces, eso mi doctor lo encontró rápidamente y pudieron darme el medicamento indicado. Y entonces, como que el proceso fue de acabar con la bacteria, fue rápido. Y pues ahora la recuperación en general. Para o que sea, todavía sigue. Sí, o sea, ya estoy bien de salud, estoy perfectamente bien. Pero como toda la estructura interna se dañó, pues evidentemente me dice mi doctor que tiene que hacerse como un tipo de callosidad interna para que eso sostenga y entonces en unos meses me puedan operar y puedan arreglar el cartílago que se dañó y lo que se afectó. Pero ya es una cuestión, o sea, más como de que en un futuro no vaya a tener alguna repercusión, una complicación porque no, la nariz no tiene la estructura de vida. Pero ya de salud como tal, ya gracias a Dios ya todo está bien. O sea, y si mire, si yo me quiero operar, ¿no? Porque mi nariz así no es chula, que digamos, ¿no? No está mal, está mal. Pero, o sea, ¿qué recomienda usted? ¿No? O sea, mucha gente... hay cosas, o sea, luego dicen que lo barato sale caro, Exacto. Mucha gente me decía que si la moraleja de esto era no hacerse operaciones o no hacerse mejoras. Yo creo, de verdad en general, yo por lo menos soy una persona que trata de estar en constante evolución y en mejoría constante, no solo físicamente, sino internamente, espiritualmente, mentalmente, de salud, y eso es un todo, ¿no? O sea, de pronto no es nada más un quiero verme más guapo, sino es como una constante evolución de ser mejor y de estar mejor y de sentirte vale, mejor, ¿no? O sea, ¿no? Y que lo lleva todo, o sea, no es solo una cuestión de vanidad, sino un contexto general de mejoría y de crecimiento. Bueno, cuando uno está como en ese proceso, me parece que es válido hacer uso de lo que uno considere necesario para poder llegar a los objetivos. Lo que creo es que hay que tener mucho cuidado de a quién te acercas, con quién hablas, qué te recomienda qué, ¿no? O sea, siempre tomar muchas opciones, siempre hacerlo con la gente más capacitada, porque al final hay médicos que estudian muchísimos años para poder hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Y desafortunadamente, como lo hay en todos los rubros, yo creo que de pronto hay mucha gente que simplemente, pues,
se dispone a hacer las cosas sin ninguna preparación previa, y es cuando vienen las complicaciones y es cuando es peligroso, sobre todo cuando estás hablando de temas de tu cuerpo, de salud y de tu estética y de tu físico. ¿Que te pueden pasar a joder o a beneficiarlo, carnal? Pues sí, básicamente, ¿no? No más Alejandra Guzmán, ¿no? Llevado a lo concreto, sí. Sí, hombre, pues creo que a muchos nos han pasado cosas complicadas. ¿Usted se considera metrosexual? Sí. Pues, pero es bonito, ¿no? O sea, es que... Tú eres muy metrosexual, ¿no? Sí, te veo como... A veces, ¿sí? ¿No? A veces. ¿Sí? Sí, a veces que me pongo que la bandita... Sí. Ya me despeiné, pero hoy me hice con la secadora, por ejemplo, ¿no? Órale, sí. O sea, tuve una novia que me decía, ¿por qué usas mi secadora? Che joto, ¿no? Y le decía, pero... Pues, ¿por qué? No, es que también la gente en general, ¿no? Sí. Luego corté con ella y me acusaba. Se me hacía que era foto porque usaba mi secadora. No. Y la gente te inventa un buen de cosas. Sí, pues, sí. O sea, imagínese usted que está expuesto, ¿no? O sí. sea, usted que está sí, en la sí, tele. Sí, es complicado. O sea, algo que le diría así a la gente. O sea, para que respete, yo creo que es como lo primero, ¿no? Porque sí. uno no puede mirar a alguien o arrastrar a alguien porque ya dicen, uy, ya andan. Sí, uy. Le ofrecieron la nariz porque se mete coca, ¿no? Por ejemplo. No sé, o sea, ¿qué diría? Pues mira, yo creo de verdad que hoy en día, sobre todo con la posibilidad que te dan las redes sociales y la posibilidad que te da la tecnología de poder estar presente en la vida de alguien sin ser nadie existente en la vida de esa persona. No sé si me estoy explicando o está... ¿Sí? Está un poco elevado para ti, ¿va? A ver, ¿cómo te lo explico? De pronto hay gente que uno ni siquiera conoce, que en su vida ha visto, que jamás ha cruzado palabra con ellos, que incluso esas mismas personas no conocen absolutamente nada de ti, porque de pronto, yo entiendo que de pronto la televisión es un arma de doble filo y hace sentir a la gente familiar a ti, ¿no? A mí con el programa, por ejemplo, me sucedió mucho. Yo creo que es la parte más álgida en ese sentido de mi carrera, que la gente me hizo muy familiar, ¿no? O sea, que lo ven en la calle, ya creen que lo conocen. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Y es bien bonito, de verdad es algo súper bonito, el que la gente te arrope como si fueras parte de su familia y te muestre cariño y te considere y te tenga buena voluntad y te mande buena energía y te deje lindos mensajes, pero con esa familiaridad es de verdad es muy bonito. Pero de pronto eso también en muchas otras personas que no tienen buena fe y no tienen buena voluntad, de pronto lo convierte en un arma para poder atacarte sin saber quién eres, sin saber realmente de dónde vienes, lo que vives todos los días, de qué forma te construyes, cómo te comportas, cómo te dispones a vivir tu vida ante el universo. Y de pronto eso los empodera en este no saber quiénes son, para poder ofender, para poder decir cosas que no conocen, para poder decir cosas que no saben. Y yo creo que al final eso termina siendo un vacío en las personas, porque... Son sus defectos, ¿no? Los ven en pues en yo me pregunto, ¿en qué te beneficia o qué? A nivel tangible, ¿qué obtienes cuando tú criticas o juzgas a alguien? Nada. Nada en lo absoluto, a nadie. A veces es sabroso si lo haces acá de, o sea, chido. No, criticar, sino como que de repente. Es que ahí todos lo hacemos. A ver, pero es que niveles, es que exactamente, ¿no? Ahí está el punto. Yo creo que cuando no sabemos poner una línea divisoria entre las cosas positivas y las cosas negativas, creo que hay que tener mucho cuidado y entonces mejor no entrar en ese territorio. De pronto a mí mucha gente en redes sociales me dice cosas que son críticas o juicios, pero son críticas o juicios constructivos, que a mí como ser humano y como individuo, yo los leo y digo, esto es una perspectiva que a lo mejor es un espejo de lo que estoy de lo que estoy haciendo y en lo que me estoy equivocando, y lo consideras y lo tomas en cuenta. A lo mejor no lo llevas a la práctica porque al final encuentras que no concordaba contigo o con tu filosofía, sin embargo lo consideras. Pero cuando la gente lo hace de forma agresiva o con una mala intención o con una doble intención, con dolor, ¿no? Sí, exacto, o sea, lo único que genera es una apatía total. O sea, yo no considero esos mensajes. Yo no. De pronto hay mucha gente también que lo hace por llamar la atención, y creo que es la forma más equivocada de llamar la atención. Y mucho más en la situación en la que nuestro planeta está viviendo. Todos queremos cosas positivas. Todos queremos escuchar cosas positivas.
cosas lindas. Uno está necesitado de que el universo se apapache, de que nos demos cosas bonitas. Entonces, de pronto, si tú recibes algo que no es bonito y que es negativo y que te genera un malestar, lo vas a repeler. Más que abrazarlo, lo vas a repeler. Entonces, ¿qué necesidad como seres humanos de tomarlo de quien viene, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué opina de, por ejemplo, tanto ataque que a Chumel, que a la Bárbara del Regil? Pues es un ejemplo de lo mismo, ¿no? O sea, de pronto todos los seres humanos tenemos errores, nos equivocamos, hacemos tonterías, somos chuscos, somos irreverentes, somos hilarantes, somos tontos, somos inteligentes. Todos los seres humanos tenemos una faceta en la que en algún punto puede ser motivo de mofa para cualquier persona. Pero todos estamos en esa situación. Creo que tendremos que aprender a vernos como un espejo y decir, ah, hice una pendejada, pero yo también podría haber hecho una pendejada. Todos estamos dentro de estos. Entonces, creo que en el momento en el que seamos empáticos, en todos los sentidos, para bien y para mal, vamos a empezar a aprender a tratarnos como seres humanos y vamos a ver la vida de otra manera y vamos a dejar de jodernos los unos a los otros. Y por ejemplo, este rollo, ¿no? ¿Usted piensa así que la gente ya es como muy exagerada con las cosas? A mí luego me da miedo hablar, ¿no? ¿Por qué? O tuitear, o hacer un post, o así, ¿no? Como poner algo en las redes, ¿no? Uh-huh. O sea, como que luego pienso que la gente exagera, ¿no? O sea, luego digo, mira, la gente es racista, ¿no? Uh-huh. O sea, y uno inconscientemente nace así, ¿no? Uh-huh. Porque pues, el ejemplo este que de la leche con los negritos y los blanquitos, pues uno agarra el de los blanquitos, ¿no? Sin querer. Pero pues ya la gente toma cualquier cosa, o sea, también que lo de las mujeres y así. O sea, ¿qué opina de estos extremos que existen entre lo que está bien? O sea, las feminazis que son acá muy de que ya no te me acerques. Y la gente que pues sí hace cosas para pues, que vaya chido todo. Yo creo que todo en la vida es un equilibrio. Todo, todo absolutamente. En El Marqués brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Para conectarte a internet, identifica el letrero de Zona Wi-Fi El Marqués y accede a la red. Juntos nos transformamos en un municipio conectado. Amigos de La Neta con Ateras, les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pásensela increíble. Nos seguimos viendo aquí en el 2021 a través de Blog de FM. ¡Bravo! Lo chido es que descubrió lo que más le gusta hacer y que sus papás la apoyan. Lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. ¿Pero sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Y creo que hay cosas muy defendibles en el universo y hay cosas en las que todos queremos igualdad y queremos respeto, pero hay que tener mucho cuidado de cómo pedimos respeto, porque a veces la forma de pedir respeto transgrede el respeto a otras personas. Creo que cuando estamos conscientes de ese equilibrio perfecto, tú puedes pedir lo que sea y lo obtendrás en la medida en la que tú no transgredas mi forma de pensar o mi respeto o mi forma de darme hacia el mundo. Y en ese equilibrio vamos aprendiendo los unos de los otros. De otra forma, vamos imponiéndonos los unos con los otros. Y cuando tú tienes una imposición, siempre la rechazas. A ti no te gustaba que tu mamá te dijera, te tienes que comer o tienes que hacer. Era mucho mejor cuando te hacían partícipes como del vamos a hacer, ¿no? Creo que uno lo hace con mucho más gusto. Entonces, creo que cuando la gente es impositiva, repele la... Como el entusiasmo de los demás por hacer las cosas. Pues usted cree que eso viene desde que uno, la crianza, ¿no? Desde los padres. Sí, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que sí. En general,
todos los seres humanos somos un reflejo de lo que nuestros padres y de lo que nuestra infancia y de lo que nuestra vida nos ha ido haciendo, ¿no? Entonces yo definitivamente creo que todos somos un reflejo de las imposiciones o de la lejanía o de la cercanía o del aprendizaje que se nos dio en casa, por supuesto que sí, pero eso no nos condiciona a ser lo que somos. Claro, ¿no? Ahí, o sea, tú aprendiste algo, pero como, así como lo aprendiste, lo puedes olvidar y aprender algo nuevo. O sea, no es una disposición el hecho de que porque tú en casa hayas aprendido algo, tú tengas que ser así. Eso no es una verdad, eso no es una realidad y eso es una mentalidad mediocre, porque entonces eso es lo que nos mantiene en un mismo lugar sin movernos hacia ningún otro. Porque así soy, porque eso es lo que me enseñaron, eso es lo que yo aprendí. Y entonces, ¿a dónde te lleva eso? A ser la misma persona toda la vida. Claro, y que los papás tampoco tienen la culpa, porque igual así crecieron, ¿no? Pero uno lo toma. Así es. Pues qué poéticos andamos, joven, ¿no? Pues sí, es, pero sí, es que a lo mejor es el COVID, es el que sí. El COVID enseñó muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que algo importante justo para estas épocas, pues es que la cuidanza, ¿no? Desde obvio, la familia, sí. Desde el cuerpo, ¿no? Desde la salud, obvio, la educación, ¿no? Claro. Mire, ya le voy a hacer unas preguntas antes porque creo que ya vamos a llegar a su ubicación. Sí, sí, ya estamos bueno, aquí. A ver, rápido. Pues por interés, ¿no? A ver, por morboso, ¿va? Sí, por morboso. Sí. Mire. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Un actor con el que jamás volvería a trabajar. Nunca digo nunca porque pues uno no sabe con lo que se topa, pero... O sea, que en sus manos está la decisión de decirlo. No, con nadie. De verdad, con nadie. Con nadie, porque hasta de los malos actores se aprende. Bueno, está bien, se la va a pasar, ¿eh? Nada más iré, de veras. Nada más da la vuelta, cara. No. Así, tres actores a los que usted admira. Rafael Sánchez Navarro, Arcelia Ramírez y Juan Manuel Bernal. Chido. Y uno así del Hollywood, así que diga, para actualitos. Nicole Kidman, me parece una gran actriz. Sandra Bullock, lejos de lo que mucha gente podría pensar, a mí me parece una gran actriz. Es buena. Y Brad Pitt me parece un gran actor, al igual que Leonardo DiCaprio. A ver, piénsele bien, se me atoró la palanca. La mano, no se emocione. Sí, sí. No. ¿Qué pasó? Si usted fuera el presidente de México, ¿qué cambiaría? Una sola cosa, si quiere, bájale. La educación en México. La educación. ¿Qué pondría? Gente preparada para poder educar. Creo que con todo el respeto que me merecen los maestros y que me parece que hacen una gran labor, creo que no es responsabilidad suya, creo que en general la educación en México no está lo suficientemente preparada como para educarnos, tal cual. No para enseñarnos, porque una cosa es enseñar y otra cosa es educar. Y yo creo que justo estamos poco preparados para educar. Muy poco. Sí. ¿Le puedo pedir un favor ya que estamos llegando? Sí, dígame. Yo sí soy muy fan. Ajá. ¿No? O sea, no es que haya venido así como que, uy, qué preparado el joven. No. Pero creo que voy a quitar hermanas, mi foto, ¿no? Sí. Mis hermanas me dijeron que sacó una canción, ¿no? Sí. Que sacó una canción que es de tatuajes, ¿no? Juan Sebastián, sí. Le canto un pedazo. Cantaba, así para que la presuma con mis cuates, o sea, que digan, ay, el Malumis cantó con el Adrián. A ver, venga. Sido canal, ¿Pero me vas a ayudar o cómo? Sí, iré. A ver, por ahí, tú empiezas, entra. Ahí está, iré. A ver. A usted le sale más bonita, ¿a qué digo? No, a ver, yo quiero ver por qué te dicen Maluma. Queriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré. Échale.
que eres mi felicidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Venga. Tatuado sobre el tiempo en que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Hoy pero te llevo dentro de mí. Oiga, muy bien, bonito, sí, lo hace muy bien, sí, lo hace muy bien. Te voy es a de todo Cora, ¿no? Te lo en voy a esto un tiempo sé que tener buenas acciones para que se siga creando cosas. Me parece bien. Canal. De pues verdad, de todo corazón, mil gracias. No, hombre, no, 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 al contrario, gracias, estuvo bueno el viaje. Estuvo me voy buena. porque como llegaste tarde, ya voy tarde. Canal, vale, cuídate. Ya, bonito día. Gracias igual. Gracias al canal. Quedó maravillosa esta sección. Muchas felicidades, Mau. Quiero agradecer infinitamente a Adrián Cue, en verdad, por ser parte de esto, por regalarnos su tiempo, su grata compañía y sobre todo la confianza que nos tuvo. Te quiero, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora sí, para finalizar, vamos a ver en esta cajita qué nos deparan los dioses de Ocaurilandia para ver qué vamos a estrenar el próximo miércoles. A ver. Brujacha, casos de la vida memeal. Amigos, sí, esta sección es una joya, en verdad. Van a amar esta bruja que nos cuenta historia con base a memes virales. Y bueno, pues su única intención es joder a los humanos. A lo que voy con esto es que es una especie de programa unitario. Por ejemplo, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, Mujer, casos de la vida real, Lo que callamos las mujeres... Y todas esas versiones de programas que nos gustan tanto y que hay gente que participa en ellos, no sé, por ejemplo, Manuel Ocauri, no sé, por mencionar a alguien. Así que vienen grandes cosas para este programa. No olviden compartir, por favor, suscribirse, comentar, dar like, porque eso nos motiva y nos hace seguir creciendo. Ok, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal y con el mismo Ocauri. Y ahora sí, es momento de seguir creando travesuras.